Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Tejer el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro siguiente paso para realizar nuestra bonita Catrina. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar lo que viene siendo el cuerpo. Está muy fácil. Voy a estar usando el mismo número de gancho con el que estoy tejiendo las piezas principales, 3.75. Ya saben que si ustedes no tienen este, pueden usar 3 y medio o hasta un número 4. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar entonces bien fácil con nudito de inicio, dejando un poquitín larga la hebra. Así y nuestro nudito Ya saben, pueden usar los colores que ustedes tengan, los que ustedes prefieran, todos se van a ver preciosos. También pueden hacer esta pieza color blanco. Vamos a iniciar con las primeras 17 cadenas. Entonces, una, dos, que no queden muy apretadas: 3, 4, 5, 6, 16 y 17. 17. Muy bien. Una vez listas, vamos a iniciar en la segunda cadena con punto bajo en X. La que trae el gancho. Esta no cuenta, esta es la primera, esta es la segunda. Aquí vamos a entrar y toda la cadenita la vamos a llenar con un punto bajo, así, en cada uno de los espacios. Así nos vamos, ¿verdad? Está súper facilito, muy bonito. Entonces llegamos hasta el y último. Miren aquí ya estoy en el último espacio. Lo tejemos, lo tejemos, que no se deja, no se deja. Muy bien, ya está listo. Así está nuestro tejido, miren. Ahora vamos a agarrarlo así. Y este ya está tejido. Vamos a entrar en el espacio que sigue. Y la hebra que dejamos un poquito larga la vamos a llevar junto con nosotros. Para que la base quede bien gruesita. Entonces nos damos aquí. Y nos regresamos. Ándale, no se deja, no se deja. <laughs> a ver, voy a hacer esto un poquito para allá porque se roba la mirada de la cámara. Ok, vamos a tejer. Pues ya saben, amigas, un punto bajo en cada espacio, todo, todo nos regresamos hasta el último espacio. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, qué fácil, qué fácil. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Y Así no, miren, va. una vez finalizado, vamos a estirar un poquitín, porque a veces la hebra que nos traemos junto con nosotros hace que esto se frunza. Entonces, ahí está. Una vez finalizado, vamos a colocar una marquita de este lado. Una marquita que sí se vea. Muy bien. Aquí. Okay, en cualquier espacio, amigas, nada más es para que, para que sepamos que de este lado inician y finalizan así todas las vueltas y vamos a comenzar a tejer caracol, caracol, caracol. Bien fácil, nuestra parte favorita del tejido. Entonces aquí ya vamos a iniciar con punto bajo, punto bajo y aquí nuestro tejido solito va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas porque los puntos ya están acomodados así, ¿verdad? Ya el solito va a ir girando nuestro tejido cuando pasemos por cada espacio y va a empezar a dar un montonazo de vueltas, ¿verdad? Así nos vamos bien facilito, bien bonito, amigas y amigos. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin parar. Bueno, vamos a hacer crecer un poquito esta pieza. Miren, así cuando lleguen aquí, simplemente tejen el punto que se presenta. Miren, aquí ya está dando vueltas solitos. Miren, el que se presenta, el que se presenta, el que se presenta. ¿Ok? Bueno, esta va a ser la base del de cuerpo. Vamos a dar muchas vueltas, vueltas, vueltas y volvemos con el siguiente paso, ¿ok? Aquí hacemos crecer. Y listo, miren, aquí ya tengo todas las vueltas. Llegué hasta la número 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nos detenemos de este lado donde nos indica la marquita. Ahora, la vuelta número 15 la voy a cambiar de color. Simplemente voy a entrar en el espacio que sigue y aquí cambio así. Y este con el que estaba tejiendo, bueno. <laughs> Ay, amigas, le estoy haciendo mal. Vamos a tejer el último punto donde nos indica la marquita, ¿ok? Así. Y luego aquí hacemos el cambio así, saliendo por esos dos del último punto. Muy bien. Aquí ya tenemos. El cambio y vamos a tejer la número 15 de costillita, ok. Así ya está, se me andaba olvidando. Miren, aquí, ok. Y vamos a continuar tejiendo un punto en cada espacio. Es muy importante que esta vuelta la tejan así, porque esta espillita la vamos a usar en nuestro siguiente paso, ok. Entonces, vamos a ir dejando ahí la costillita. Vamos a continuar tejiendo un punto en cada espacio y finalizamos la vuelta. Y listo, miren, aquí la vuelta número 15, que fue la que tejí de costilla, y la 16 finalizada. La 16 ya entré por todo el espacio. Ok, aquí pueden observar la costillita que quedó abajo en la 15 y en la 16 ya retomé el espacio completo. Bueno, aquí donde nos indica la marquita, vamos a dejar un punto incompleto. Y voy a volver a cambiar de color. Ya saben, cambian, cambiar de color nada más es, hacen esto: así dejan el punto incompleto, el último, y ahí cambia. Okay, así y entran por todo el espacio, ya todas las vueltas. Así, ok. Nada más la 15 es la única que lleva la costillita, porque aquí vamos a hacerle la falda. Y bueno, a partir de aquí, eh, siéntanse libres de cambiar de color por los que ustedes tengan, por los que más les gusten. Vamos a continuar tejiendo un solo punto en cada espacio con cambios de color. ¿okay? Yo voy a cambiar así de colores cada dos vueltas. Ya si ustedes quieren cambiar una vuelta, cada dos, cada tres, como ustedes gusten. Y bueno, como pueden observar, a partir de aquí ya se entra por todo el espacio. Bueno, voy a avanzar. ¿Verdad? Las vueltas y vuelvo para darles el. Miren, amigas y amigos, aquí ya finalicé todas las vueltas. Entonces, son un total o llegué hasta la número 22. Las primeras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y fui cambiando de color así, ¿verdad? Como me gustó. Entonces, la vuelta número 23, voy a hacer el último cambio para iniciar disminuciones. Muy bien. Aquí vamos a... Uh. Sí, si ustedes se confunden por los colores, guíense por el número de la vuelta. Entonces, cuando lleguen a la vuelta 22, vamos a iniciar disminuciones. Los primeros dos espacios aquí. Una disminución y tres puntos. Vamos a contar tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Nuevamente, una disminución. Y tres puntos toda la vuelta hasta llegar a la marquita. ¿Ok? Así nos vamos con este paso y finalizamos. Tres puntos, una disminución. Tres ¿Listo? puntos. Vuelta número 23, finalizada con disminución. La 24 también, una disminución. Muy bien. Y ahora dos puntos. Una disminución. Y dos puntos, vuelta número 24. Bueno, amigas y amigos. ¿Sí Miren, familia. vuelta número 24 finalizada. Y bueno, <laughs> he olvidado subir la marquita, pero pues aquí me guío, amigas, por donde vamos. ¿Okay? una vez finalizado la vuelta 24, nos no salimos del tejido. Y, y colocamos. ¿sí? Miren, el aquí relleno. ya tengo todo el relleno necesario. Y vamos a iniciar la vuelta número 25. Ok, la 25 es. Un solo punto en cada uno de los espacios, nos vamos con un solo punto, un solo punto, un solo punto la Vuelta 25 finalizada. También la vuelta número 26 va a ser un solo punto en cada espacio, ok. Continuamos y listo. La vuelta número 26. Ya quedó lista. Ahora la 27. Vamos a tejer una disminución y un solo punto. Ok, la 27. Vamos a disminuir un, un punto. Y ahora un puntito completo. ¿Ok? Así, una disminución, un punto, una disminución, un punto, toda la vuelta. La 27 y la 28, todo disminuido. Y listo. ¿Ok, amigas? Bueno, voy a finalizar esas dos vueltas. Y, y ya, miren, amigas y amigos, aquí ya tengo mi hebra para cerrar por las espiguitas, espiguitas, espiguitas. ¿Ok? Espiguitas, espiguitas damos el listironcito y, y miren una vez listo ya estiramos y ya nuestro cuerpo ya quedó listo 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 ocultamos hebra, la hebra un poquitín aquí entre los puntos o la dejamos para unir la cabeza me quedó muy cortita así que no me alcanza para la cabeza bueno ya tenemos aquí el cuerpo de nuestra muñeca Quedó muy bonito, ¿ok? Pónganle los colores que a ustedes les guste más. Acomoden así su bata y listo. Pasamos al siguiente paso, Miren, amigas. El siguiente paso es a esta pieza, recuerden que dejamos aquí la espiguita le vamos a hacer su falda. ¿Ok? Vamos a agarrar uno de estas piezas, este. <laughs> bueno, las partes, fíjense, aquí está recto. ¿Ok? Entonces podemos agarrar aquí atrás, que quede así. Uh, 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 Aquí vamos a entrar en las espillitas, a ver si le atino por ahí. ¿Okay? O pueden iniciar en los lados, pero yo prefiero aquí en el centro. Entonces aquí vamos a hacer el cambio. Y también le pueden hacer su falda de cualquier otro color que ustedes prefieran. Yo la voy a hacer un poquito larguita negra y luego cambio de color. Bueno, aquí vamos a subir dos cadenas. Se va a tejer en punto alto. Aquí al principio está un poquillo y medio, pero sí se puede. Vamos a tejer. Dos puntos en cada espacio. Dos puntos altos. Espacio que sigue así, miren. Dos puntos altos. Ándale, aquí olvidé dar la lazada. Dos puntos altos en cada espacio. Fíjense cómo estoy agarrando el tejido. Así, amigas, fíjense. De aquí para allá. ¿Ok? Para que la faldita tenga la caída para acá. Recuerden que esta parte donde está recta, aquí van las piernas. Bueno, entonces este paso es un poquito difícil para mí, amigas, porque tengo aquí la cámara. Entonces, nos vamos con dos puntos altos en cada espacio, toda la primera vuelta. Y listo, miren, así es como luce la primera vuelta de la falda. Vamos a cerrar con punto de lisa. Muy bien, ok. Vamos a continuar a partir de aquí varias vueltas tejidas con un solo punto en cada espacio miren un solo punto un solo punto un solo punto okay. un solo punto un solo punto un solo punto que sean puntos altos amigas y amigos con lazadita miren entrando y saliendo por dos y por dos así todos 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 son puros puntos altos y voy a hacer crecer la falda Así, ok. Finalizan la vuelta, cierran, suben dos cadenas y vuelven a iniciar, ok. Hasta que crezca la faldita y luego le hacemos ahí unos olanes. Bueno, voy a finalizar todas las bien, vueltas. Bien, voy a tejer con el color amarillo. Este bellísimo lancito está muy fácil. Ya lo hemos tejido. Miren, vamos a entrar por aquí con el cambio de color. Muy bien, subimos cadena, entramos en el mismo lugar con punto bajo. Vamos a subir dos cadenas. Con punto alto con lazada entramos atravesando así como si fuera un picot el punto bajo este no se anda dejando <laughs> y tejemos dos puntos altos en el mismo lugar así muy bien ahora nos brincamos tres espacios nos fijamos el que está tejido no cuenta uno dos y tres entramos con un punto bajo Ahora dos cadenas, lazada, atravesamos el punto bajo así. Aquí vamos a tejer un punto alto. Muy bien. En el mismo lugar, otro punto alto, okay. así como si fuera un picot. Okay, dos puntos altos, ahora tres espacios así. 1, 2 y 3, entramos con un punto bajo. Dos cadenas, hacemos dos puntos altos en picot, mira, en picot, ¿verdad? <laughs> Queda muy precioso. Y así nos va. Okay. Y tres espacios. 1, 2, 3, un punto bajo. Bueno, finalizamos toda la vuelta. Y listo, 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 listo. Quedó precioso. Me encantó, me encantó, me encantó. Vamos a cerrar en el primer punto bajo que se tejió con punto deslizado. Subimos cadenita y listo, ¿verdad? Este olancito ya quedó divino, divino, divino. Miren, amigas y amigos. Pues aquí ya tenemos el cuerpo con su faldita. Y bueno, la podemos comenzar a decorar, le podemos poner flores, le podemos poner muchas cositas, ¿verdad? Si ustedes tienen aquí decoración, pueden coserle botoncitos, florecitas, para que, que vaya muy decorada. También pueden este, pegarle de, de esos diamantitos que ya venden, shakiras, este. ¿Cómo se llaman las otras que brillan? Así mucho, amiga, lentejuelas, ¿verdad? Lentejuelas y pues de todo. Y bueno, amigas y amigos. El día de hoy ya finalizamos su cuerpo, vamos entonces a esperar en el siguiente paso, vamos a tejer sus piernas y sus brazos para ya poder finalizar y disfrutar de esta bonita muñeca Catrina que está quedando. ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, la cabeza ya la tenemos lista. Si ustedes apenas están viendo este video, pues ya tenemos la, el video número uno, la cabeza. ¿verdad? Ya lo tenemos listo. Este es el video número 2, el cuerpo. Y mañana las espero en el siguiente paso. Que ya se los voy a dejar aquí listos. Ya va a aparecer cuando ya esté listo en las pantallas finales. Ustedes le hacen clic y se abre automáticamente el siguiente paso. ¿Verdad? Bueno, amigas y amigos, nos vemos entonces en el siguiente paso. Que pasen una bonita tarde. Que se la pasen muy bonito tejiendo y que todos sus tejidos les queden. ¡Wow! ¿Verdad? Ay, qué que te recontra wow, wow. Miren qué <laughs> Ay, amigas, qué divina está esta falda. Bueno, pues aquí ya podemos ver, miren, ya anda quedando preciosísima, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces. Pásensela muy bien. Bye. Me encantó, me encantó esta faldita, amigas.